Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. No nos conocemos, ¿no? Al menos así de primera mano no nos conocemos. Bueno, yo soy Andoni. Ahora vamos a hacer una cosa. Quiero que aquí apuntéis qué es lo que queréis sacar de Mugárez. ¿Dónde eres? De Barcelona. Venga. ¿Cómo te llamas? Alex. Venga. Motivación. Cuéntaselo a los demás, que lo estoy desmotivando todo el tiempo. Entonces, es muy fácil destruir una persona, tal, pa' aquí, pa' allá. Las cocinas son, muchas veces, trituradoras de personas, del espíritu de personas. Aquí tiene que pasar lo contrario. Amor. Inés from Portugal. Portugal. Aquí tuvimos una sumiller que llevaba el agua a las mesas como si fuera un bebé. Y era impresionante porque lo hacía de forma natural, pero iba con las botellas así, como si llevara un bebé. Y se acercaba a la mesa y servía el agua como si fuera una joya. Es importante lo que hacemos, pero es muy importante cómo lo hacemos. ¿Kim, Corea? ¿Corea? Yeah. Hostia. Qué bueno. Mío. Hay un filósofo en España maravilloso, José Antonio Marina, que dice: no sabemos ¿cuánto sabemos? ¿Por qué os digo esto? No tenéis ni idea lo que se esconde detrás vuestro. No tenéis ni idea el potencial que tenéis. Pues bienvenidos a Mugárez y a trabajar desde el minuto uno. Acordaros, mañana otra vez y mejor. ¡Oído! Cinco morros salen. Oído. Andrés tiene que poner la mano, la vajilla, cuando se coge, se repone con cariño. No se coge la vajilla y puede ir rápido, dejo donde me dé la gana. La vajilla se pone donde tiene que poner la vajilla. Si no se sabe, se pregunta. Yo le coloco un poquitito de sal, Mafe. Okay, you say oído, then you have the dish ready with your little tray. Esto no lo dejas así, déjalo bien así. Está bien, es pasable. Pasable no es bien, ¿eh? Ah, esto guárdalo así. Y
es verdad que la cocina en realidad, en mi caso, fue una puerta de acceso a conocimiento, ¿no? Y tuve la suerte de que a mí me abrieron las puertas restaurantes para que yo pudiera aprender. Try putting the chocolate, a little bit of salt, but like flakes, so it has more flavor. And always when yo tengo un recuerdo de aquellas cosas que han sido intensas emocionalmente, ¿no? Positivo y negativo, ¿no? Yo, desde el punto de vista profesional y seguramente humano, no sería lo que soy sin haber vivido aquello. Pero no fue fácil. I was in the bookstore and I didn't know anything about fine dining. And when I saw the book cover, it was cool. That's it. Like half of the book in the bookstore because it was expensive. Beautiful photos. I'm like, but is this food? Where I used to work is just, you know, heavy cooking, casual cooking, fire, you know, steaks and yakitori, and I wanted to feel a different way. I never felt this way. I mean, this is really different feeling and different restaurant, different environment. Come on, it's in Spain. My parents had a casual hamburger shop in Korea. We were good for 2 years and we went down really bad, so my father was still mad about me coming here. Why do you have to do this again? You're not getting paid. Why Spain? Why not Asia? But I told him that this is not about money. I mean, it's actually one of the top restaurants in the world. Let's say in my resume, Mugar is pow. He trabajado mucho para poder venir aquí ahorrando, ahorrando, ahorrando y poder permitir estar aquí así. Si no, no habría manera. Yo creo que tienes que ser un tipo de persona para estar aquí que no se rinda. Pasar tiempo con mi familia desde pequeñito, la única manera que había era que me llevaran a mí al restaurante. Entonces, una manera de entretenerme era coger un tamburete, ponerme en la cocina con mi madre y mi padre, y me tenían vigilado entre los dos, y mientras iba yo jugando con la comida que sobraba, o me iban diciendo que hiciera yo los bistecs o las lentejas, cualquier tontería que había por ahí por la cocina, la hacía yo de chiquitito. Le hice a mi padre firmar un contrato en una servilleta de que yo tenía que estar allí trabajando por 5 euros a la semana. O sea, mi padre es 100% cocinero y aunque nunca ha estado en cocinas de élite, es un aficionado a cualquier cocinero que destaca un poco. Y Ferran Adrià, Andoni, son gente que mi padre me inculca desde pequeñito a leer. Acabé mandando el currículum a Mugaritz porque mi padre, su mayor ilusión era que yo viniera aquí, poder llegar al final de este stage, llegar a casa y hablar con mi padre de todo esto, para mí es una pasada. Además, mi padre tiene problemas de corazón, es muy mayor, y para mí es un regalo para él.
was like sleeping. I woke up and I get an email. So you apply for the Mugaritz and we like it. So can you come next week? It's like, next week? No, I got a job. I got the like girlfriend, flat, everything. But my girlfriend say, oh, come on, we can figure that out. My mom was upset. She was like, oh, who's going to be a shaman? What are you gonna do in the future? It's not like a good job. You should go to like normal college. You should be like a medic, whatever, not a chef. And then when she realized that it starts to be like my big passion, they say, wow, wow, I'm proud of you. It's amazing, you know, what you're doing. There it is. Fado. I don't know why my mom and my sister get this name. I think it's from the movie that came out in Poland. You miss it? Very, very much. Bueno, en realidad yo en mi vida siempre, desde pequeñita, he estado cocinando. Mi abuela me ponía a pelar ajo para estar ahí con ella, trabajando. Y siempre pues, ha sido como un poco mi vía de escape. Pues yo empecé a estudiar diseño gráfico, hice mi portfolio y cuando llegó el punto de verme trabajando de eso, me noté un poco frustrada. Estar sentada delante de un ordenador me costaba, pero siempre cuando tenía un día duro, pues en el instituto, estudiando, lo que fuese, siempre me ponía a cocinar. La acción de la cocina era lo que me llamaba. Cuando prefieres estar más tiempo en una cocina, aunque sea para ti mismo, que estar a lo mejor saliendo por ahí con tus amigos, pues dices, yo creo que es lo mío. A la 9. Panal. Todos los días. Se baja, se dice, no queremos la lechuga. Llevo poco tiempo en este mundo, el mundo de la cocina. Sí que a veces pienso que estoy muy atrás del resto de la gente. Pero por otra parte, también siento que no estoy tan condicionada. O sea, yo veo esto como si acabase de nacer. O sea, todo me parece maravilloso. Cualquier cosa, tanto el trabajo, cualquier cosa que voy a comer. O sea, muchas cosas para experimentar, pero también tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. O sea, nunca es tarde. Una cosa que la gente no entiende es que seguramente la relación que yo tengo, personas que pasan por Mugaritz, está muy condicionada por la propia vivencia que he tenido yo. Porque es que yo he sido hasta ayer. Mi obsesión era aprender. Y yo necesitaba aprender en buenas casas. Y realmente este fue el camino. Empecé en una pizzería de muy abajo, haciendo pizzas, haciendo lo que es un stash, ¿no? Con un objetivo opuesto, que era que yo un año después necesitaba sí o sí pues poder formarse en una gran casa. Hay una verdad absoluta que ni siquiera tú sabes lo que tienes para dar. Un proyecto bueno tiene que ayudarte a hacerte más grande.
Have you ever been in a research team in another kitchen? No. Do you know the story behind this dish? Something I would change in Mugaritz always is the way we teach the people, not how to produce it or how to cook it, but the idea that was in the beginning of this dish. And I remember it was in Madrid. We were in a restaurant and they brought some Riesling. And they said, okay, you need to find a strange aroma in that, that is petrol. Mm-hmm. I'm pretty sure that if that sommelier or waiter was not there to explain that we need to find that very molecule, we would define that aroma as a disgusting aroma. Mm-hmm. But since we recognize it, our behavior totally changed. We went to some universities and we tried to isolate that very molecular. We applied that isolated molecular in the mochi and in the cream we use for this dish. So many guests, they come here after visiting a lot of different restaurants. They have already seen a lot of techniques, a lot of ingredients, a lot of colors, textures. And we think that the only way to surprise them is making them feel different. We can say that we don't mind if they don't like the dish. I prefer somebody that is showing disgust than showing nothing. Because we think that as valuable as pleasure is the disgust. Because that's something that shows you how and why you eat what you eat. What is for me is a tool to provoke to the people those questions. That's the way you can reach something more than a flavor. Behind every dish, there is a history like this. So when you come here, that I'm expecting you to come here, I would like you to be able to create these kind of stories. Okay. All right. Scary. No, that's not scary. It's just to flow the imagination because the food is ready for you to do anything. Cayo. ¿Me podéis pasar la que está ahí en la mesa, por favor? Bueno. I'm one of the 13 stagiaires from last year who stayed for this period of research and development. When the new stagiaires, when they got here, they realized that when we're fully booked, we do 100 people a day. And they're like, oh, it's gonna be easy. But you're not in your neighborhood restaurant. You're on one of the top 10 restaurants in the world and you have to prove it. In the end of the 9 months that you've been suffering, crying, running, punching the wall, this 13 people that are chosen for the research period, that's like the cherry on top of the ice cream. That's the perfect way to end it all. In the research and development part, we got here the first day and Javi told us, well, I want a dish that looks like a used condom. And I'm like, sorry? Yeah, used condom with shit inside. And I was like, yeah. Okay, so we did it. We've got a mold for it. Oh my God. You got a mold for it? There's no reference, you know. Mugaritz does things that no one's done before. Criarías es un huevo de chía germinada y dentro se lleva criarías de toro. Asado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Muy buena pregunta, muy buena. ¿Cómo está la gente? Está bien. Creo que tienen un poco nerviosos, pero normal. Claro, normal. Pero bien, creo que tienen ganas y... ¿Por qué no están nerviosos ellos? So
So this year, Mugaritz will be different because there's an actress that teaches us how to improve, how to be like with some people so very... And with some more like, oh yeah, is this one. You want to see this? Oh, come with me. Let's see the kitchen. It's how we are working with new people, because the new people, they're coming with life, and they're like, oh, I don't want to make any mistakes. I want to do all my best. And it's like, right in here, I'm new. Don't worry, you are acting for the guests. Yeah, and life is theater. So I do theater 16 tables a day. Why not? Life is theater. Como en esto, no come la Malvi. Porque esto es el the inside, es el, lo que hay dentro de la Malvi de las vísceras, ¿vale? Para aprovechar, hacemos una farsa con la dieta que sale, que también está de fuera, y la Malvi. When they first come here, they think that they're probably going to do just another stage, and it's going to be difficult, and you're going to be in a station. But then you also hear through the grapevine that you get to change stations, and you're also being able to be in charge of stations. We try to also do different kinds of classes. We do outings with them. It's not just throwing you and making you do mise en place and running. It's you learning something different. There's a lot of responsibility, and for us, it's a way to let people grow, but that's also taking a chance. Okay, we're gonna do check-in, okay? Dime, fresa? Good? Vale. Muy bien. Ostra hielo? You have 22, right? Yes, more. You know Anjoni's eating today, right? Six. I have to serve all. I know. All good. Yeah, I know. But him is like extra good. Segundo. O sea, no hagas esto. Apoya. Que ya sabes cómo puede ir eso. Oído. Vale, espera un segundo. Mójalo, pero sécalo. Okay, if you know there's so many people here and there's nothing here, you go over there. El beso. Lo comen. ¿Vale? Claro, beso helado de ostra. ¿Cómo te quedas? Una helada. Genial de comer una ostra. Lo importante es siempre que tengas en la mente los números que salen y en el orden. Si te dicen 578, tú vas 578 y vas en ese orden, rápido pero con cabeza. Mi motivación aquí es aprender lo máximo posible, sobre todo de metodología del restaurante, y mi sueño sería abrir un restaurante con mi familia. Los primeros que me obligaron a venir. No me dejan trabajar en su restaurante. Ya, pero esto está congelado. Como se derrita, se te cae encima. Esto ya está, mira, mojado. Todo vas a empapar a todo Cristo. Entonces, cuanto más toques, más se derrite. Espárragos con garum. Aquí la magia está, la genialidad, una vez más. Lo usas como si fuera una brocha. Sí,
Pero sí, lo agarro. ¿Vale? Es un poco más meloso, pero es esto. Como concepto es esto. Concepto, sí. Esto está como más congelado. Claro. Más frío, más congelado. Claro. Esto a la gente le va a encantar. Sí. Porque a mí no me gusta, pero a la gente le encanta. Siento que Mugari es bastante parecido a mi personalidad. Digamos, es un sitio extraño, diferente, que no sabes... O sea, sabes todo lo que quieres expresar, pero no sabes realmente lo que está expresando. Rompe la base de la ánfora con la cuchara, aquí, y te va a salir una leche de piñones. Esto lo cojo y lo rompo. No, 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 mira, coges y garaña, haz así. Mira. Lo rompes y ya está, la y base. Ahora te lo comes. Vale. Ahí está. Esto estará frío. Una genialidad. Blancas, muy duras. ¿Tú nunca has comido las almendras estas, los piñones caramelizados? Muy inesperado el plato, ¿no? Contundente. ¿Te has fijado la magia de la textura? Una vez más, demostrado. Simplemente trabajando sobre el corte, la sensación que tienes en la boca es... Cinta no tiene nada que ver a lo que tú reconoces. Yo cuando en una profesión como es la cocina tú quieres ir más allá, incluso quieres aportar algo, hay un montón de no solamente eres una persona que tiene que beber de las fuentes convencionales, ¿no? No solamente bebe de lo que la propia cocina es capaz de generar. Es una variedad que se llama mandarina. O sea, sí, porque si lo hueles, verás que tiene ese toque a mandarina. Muy curioso. Muy, muy, muy curioso. Es más que nada el aroma, ¿eh? Es... Oye, ¿cómo estáis? Muy bien. Hace dos semanas no nos conocíamos, cada uno viene de su casa, de su país, de su realidad. Nos ha tocado en estas dos semanas que llevamos a aprendernos un menú. El martes arrancamos. El martes arrancamos y esto no para hasta diciembre. Entonces, ¿esto lo hacemos en equipo o no va a salir? ¿Cómo lo veis? Bien. Bien. ¿Lo vamos a hacer? ¡Sí! ¡Sí! Están muy grandes los trozos de ostra. No, está bien. Es bien frío, bien helado. Vosotros tenéis que estar este año atentos de cómo interactúa la gente con la cosa. O sea, si no dejáis cubierto, pues evidentemente la gente tendrá que sobrellevar ese momento. Estamos hablando con Javier. Pero tendréis que estar más o menos como atentos para saber cómo se les traslada que el menú es una consecución de provocaciones. Sal, sí. Okay.
emulsion of Rabido. And I put some Xantana, so it's more stable. It's just perfect. Mushrooms, and we're gonna have a conversation. I feel like when I see you in service, like I feel like you're fast, but work more as a team. I know it's bad. I know it's bad, but I hate when someone is helping me because then I feel like I didn't do my job well. Oído, tenemos. Ya está. Muy rápido, ¿no? No. 30 of us, we have different background, nationality, and different skill. That's where the competition starts. I want to be better, I want to be perfect, I want to be like one of the full timer. I mean, they're obsessed. Simply, they're just obsessed. Hey, Kim. Two cook. Kim. Super cook. We don't have time to make another fish, right? Too cooked. Poco menos de caldo, ¿vale? No? Mover, it's kind of like a school, but we get pissed because we want things to be perfect. There are people sitting there paying 300 euros to eat what we're serving, so they have to be aware of that. When I was in the army, I only held my gun like one time, and I got selected as cook. So the military system and the kitchen bargain is totally same. Whatever they say is yes, sí. Okay, did you hear that, Denise? Yes. Dos ostras hielo en anterior. Dos ostras hielo anterior. You guys heard that? What did he say? Too slow. Dos ostras, hielo, en anterior. Okay? Ostra, hielo, you need to have the ice ready, have the oyster ready, make sure the flowers are ready. Never stand still. Never stand still. So what do you think about the sagers this year? Do you think they're ready for tomorrow? Some of them haven't realized the pressure they will be under, you know? Look, if you're always going to save their ass, they're never going to do it. Yeah, but what if they never do it, and then we're just they have like... To, they have no choice. Y que justo hablamos de que todos nos se puede pasar lo mismo. Unos sí, por una cosa, otros por otra, por familia, dinero, por familia, por amor, por todo. Porque sí. Tienes una oportunidad, porque te enfadas, como siempre puede pasar todo. Mi madre, por ejemplo, no quiere que me quede porque ya es mucho tiempo, porque tienen ganas de que vuelva a casa. Yo le he dicho que, obviamente, eso sería cerrar el círculo perfecto de la experiencia Mugari. Sí, lo compromiso que o sea, de digamos. Decir, el año que viene, los platos de la carta, hola, los he hecho yo. Sí, sí. Lo pienso que es lo mejor de todo. Venga, Ryan. Ryan, vamos. Mira, instrucciones. Ah, vale. Ahora volvemos al tema, Kim. Haber comido lombrices. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Vaya el momento, ¿eh? Mi madre es cocinera, mi hermano coctelero, mis tíos camareros, mi abuela cocinera. ¿Qué? Todo el mundo en mi familia se dedica a cocinar o a trabajar en restaurantes.
¿Tú y los niños también cocinero? Obligado. Si no, fuera. I get in love with Jamie Oliver in the TV, and I like have my cutting board, and I learn to how to cook very fast. And when I get to school, I'm like, oh, I already know how to cook very fast. But I still like because the food that he made is homemade food. It's comfortable food. That's not like what we do now. The kind of food that I like to eat and cook. What is the difference from production kitchen? O sea, a mí me ha gustado empezar en producción porque ahora veo, sé cómo se hace el espárrago, sé cómo se hacen las... Bueno, todo. El otro día nos quedamos en el servicio sin espárrago. Y yo llegué y dije, que vengo de producción. Y pudimos hacer ahí in situ cuatro esparraguitos para el servicio. We have the responsibility here more than any other restaurant. Like you're doing everything. You're not a stagiaire just for being a stagiaire. Like you're handling all the food, you're doing all the mise en place, all the products. So it's up to you. You have sometimes more responsibility than you can handle. You are like a cook in here. I have the same responsibility that I have in the restaurant that I work. Like I was cook. Yeah, full time. It's really love and passion. I have to be to can handle over this. You have to really like. It's very hard. Bueno, buenas tardes, chicos. Estáis seguramente en uno de los restaurantes más inusuales de la historia. Hoy es un restaurante que es tan de culto, tan amado como odiado. Vosotros ya hoy sois cocineros, sois presente, pero seguro que muchos de vosotros, muchos, vais a ser nombres reconocidos el día de mañana y tendréis que liderar la cocina. Y aquí están, entre vosotros, cualquiera de vosotros, será el Michel Brass del día de mañana, el Ferran Adrià del día de mañana, el Massimo Bottura, el René Recepi. ¿Estáis aquí? Claro, pero como todo en la vida, constancia, constancia. ¡Ay, qué maravilloso día, eh! Espectacular, primer servicio del año. Ejercicio, ¿eh? Cómo hemos estado ensayando todos los nervios, ¿sabes? Tirando todos la cara. Ok, que salga fantásticamente bien, ¿ok? Let's go. Anterior a 8, mujol, 8, oído, ¿no? Voy. Oído. A la mesa 18 para los niños de la 18. Kimi, más rápido, ¿eh? Qué rápido, sí. Cuatro puntos sale. What's Igas? I don't understand Spanish. Hola, chicos, cuatro puntos. ¿Quién va a sacar el plato? ¿Quién saca el plato? Hey, check out the dish. What are you doing? Check out the dish. For me, it's really tougher than I thought. I'm here to learn cooking and stuff like that, but like, damn, I have to learn Spanish more. Sleep. Asleep. Wake up. Nadie escucha. Toda la gente está en su puta bola. Y o sea, todo que tenía, todo. ¿Y por qué no sale? ¿No estás a cortar? Porque se quebran, se imperfectos y se quebran cuando tú vas a cortar. Otros no salen, no sé. Oído. Oído.
centrarme más en la cocina, no desconectar tanto y poder, no sé, controlar mis nervios o estar corriendo siempre. Tengo mojos suficientes. Inés, Inés. No, ahora, vamos. Oye. Esto es parte de tu había cuatro. Tienes que saber. Yo sabía claro que habían cuatro bolsas abajo. Pero tienes que tener listo todo. Si sabes que tienes 16 morros vendidos, 16 por 2 son 32, más 5 extras, 37. Sí. Tienes que tener 40 morros. Les falta, vamos. O sea, a ver, tienes 4 o 5 platos. No tienes, si dijeras tienes 20, se te va. Vale, pero 5 platos, estar pendiente. Cuidado, perdón. Así que te machacan, ¿no? Mucho para que demuestres lo que es Mugarit. Pero por una parte, o sea, ese machaque, hay días que dices, no puedo, no puedo. Pero luego, o sea, con ayuda de tus compañeros y de las ganas, ¿no? De cada uno. Esos malos momentos siempre pasan. Una de las cosas que más me impactaron fue cuando se me dijo, Andoni, tienes capacidad de sacrificio, tienes capacidad de sufrimiento. Yo no lo entendía, pero date cuenta que en el fondo, como también todo en la vida es constancia, al final también las cosas no se consiguen porque tengas más o menos talentos, sino además porque te vas a esforzar mañana, otra vez y mejor. Killed this chicken in this morning. Yo me quedaría más tiempo, total, con tal de estar en todas las partidas, no pasa nada. Sí. A mí me gustaría mucho estar en huerta y siempre que puedo hablo con la gente que ha estado e intento informarme de las plantas. O sea, me gustaría mucho, sobre todo, aprenderme los nombres y por qué se usan en cada plato, qué sabor dan, texturas incluso de alguna planta, son muy diferentes, igual que las algas, que me estuvieron explicando la textura que tiene cada alga, el por qué. Hombre. Es un poco entre nosotros, o sea, yo no tengo competencia con otras personas. No es mala, es por mejorar. Y te piensas que lo puedes hacer tú solo, ese es el problema. Siempre. Si no es su plato, les da igual.
Eso es lo malo. Y como hay personas que dicen, ah, mira, solo quiero pelar ajos porque no quiero tornear porque no me gusta. Si se no sabes, también si no intentas, no vas a saber cómo hacer. Pero sí, es bueno, eso de cariño. No, pero eso ya cosa de cada uno. Y personas que queremos ir a más. Somos todos diferentes, claro. Y personas que es un poco, pues, de paso. The 7 layers of that paper. Between all the layers, we put garlic butter. The edges are gonna stick together, and the middle is gonna puff like a puff pastry. After like 3 to 5 minutes, we're not gonna grow. You have to do it again. It's be or not to be. Yeah. Very important. 25 minutes and pray. That's why I'm here, to understand cooking in different way, to understand science than just frying. Big moment. Perfect. We're gonna see what Jade is gonna say. I want to get higher and higher. I want to learn from the best. That's why I have a tattoo of the Michelin star. Of course, it's my dream. Just one Michelin star? Yeah, well, of course, three is better, but just one is completely enough. That one, acceptable, maybe. Yeah, but they all look good, no? Yeah. What do you think? I think it's good. I think it's enough salt. Look. Yes? Oh, you don't. Very good. Muy bien. All right. Shit. No, le dije, oye, ponlo en sal. Cuando yo lo vi aquí, ¿qué haces? Ahora que venga, le decimos, porque eso les encanta hacer, ¿eh? Es que me... Hey, Kim. Ven para acá. Let's have a meeting. Did I tell you to put the egg in salt? No, I told her. I said, what are you doing? She said, Jay said it's okay. I said I would try it. I didn't know. Are we correct or no? Right. You didn't do it yesterday, right. There's no use doing it today. Right, that's it. Yeah, I'm just doing a dish called yema, which is just egg yolk cured in Japanese nori with the condimental mugaritz. I mean, it's not supposed to be this way, so that's why just now Jay was telling me, blah, 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 blah. I gotta fix it. Oido! Starch in one place is not really easy. It's normally 3 months. But then, you know, we're dream chaser. We gain something, we lose something, we sacrifice something, then we gain something new. Bueno, las fermentaciones. Aquí tenéis pues un ejemplo, ¿no? Unos cuantos platos que se han estado haciendo pues desde 2011 más o menos, que es cuando empezamos pues a enredar con todo esto de las fermentaciones, ¿no? Desde platos pues muy simples que empezamos a hacer con fermentaciones espontáneas, pues a platos pues más complejos cuando empezamos pues a enredar. ¿Cómo hacéis los platos? ¿Cómo se crean los platos? ¿Cómo se hace todo esto? Que yo, que llevo mucho tiempo, todavía tampoco lo sé.
Bueno, pues yo creo que se hace con muchísimo trabajo y probablemente con ideas, colaboraciones, pues una fuente de donde pueden surgir las ideas para aplicar, en este caso, en la cocina. Los mismos mecanismos pueden ser válidos para cocina, como música o barrer en la calle. Al final, lo que nos hace diferentes entre unos y otros es el espíritu que le ponemos. Es mejillón. Es una crema de un agua de calabaza gelificada con unos productos. Lleva también aceite de cebolla. Luego en el interior lleva una kombucha de té verde. La parte del tendón cocido, luego se hace unas láminas, obviamente. Bueno, se procesa, se hace unas láminas, se coloca en un hueso, se pasa con el fuego para que tome temperatura, como es una gelatina. Yo pienso que es un juego visual de texturas el tendón hueso. Es un juego visual de texturas y más o menos de lo que va a ser salir de lo natural, ¿no? Que estés lamiendo un hueso en un restaurante no es nada más. Dream about something and then suddenly someone take it out from you, so it's my last day. Why I'm leaving? Family and problems. My dog died when I was here. It was like a part of our family, so I just couldn't be even here. I start crying. I said, I'm sorry, I have to go home. I have to say goodbye to him for the last time on Skype. All my family wants me to stay here, especially my girlfriend. She's pushing me like, whatever happens, you have to stay here till the end. But right now, it's too many problems at the same time, so I wish to stay till the end to see how it goes. Yeah. Dos fresas salen, mesa 11, fresas. Dos yemas más que la anterior. Dos velos salen. Velo, mesa. Y al final, en la vida todo tiene dos caras, ¿no? Una cosa que yo aprendo, ¿no?, en primera persona, es a qué tengo que renunciar para lograr otras cosas, ¿no? Quitando seguramente la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Estoy quitando tiempo a mí, estoy quitando tiempo a mi familia, estoy quitando tiempo a mis hobbies. Que en el fondo, mira, yo siempre he pensado que espacios como este son centros de alto rendimiento. O estás a la altura o te echan. O sea, yo por lo menos sí escondes mucho tus emociones porque, aunque parezca que no, también al ser una chica estás rodeada de muchos hombres, es como no te pueden ver sensible en ningún momento. Sí, es una tontería, pero es como que tú misma te implicas que tienes que ser todavía más fuerte que ellos. Quizás aquí lo más difícil es enfrentarte a la posible realidad de no ser capaz de superar estas experiencias. Already 6 or 7 people left because of personal problem,
pressure. I don't want to be one of them, you know? It's hard to stay always patient, always have to listen to superior, even though I have opinion, you know what I mean? Ah, wait a minute. I have this ego that we started at 25. I wanted to end like a last warrior. Cuando se va alguien es una p***. O sea, es que nos dejan en la mierda. Ahora vuelve a todo otra vez. Y a partir de que me han cambiado, no es que me disguste, pero tampoco es que me guste mucho. No. Prefería haber ido a fermentación, a huerta. Quiero aprender cosas. No estar siempre preocupado de tener todo para el servicio. Además, Lucas siempre me lo dice. ¿Cómo te sientes de cambiar el Marte? Pero es que esta semana va a ser caos otra vez. Boda y cambio. Me da un poco de miedo. Buenos días a todos. Estamos en 43 al mediodía con 15 mesas y 46 a la noche con 16 mesas. Cambios de partida, ¿vale? Ya se comentaron la semana pasada, hoy se hacen efectivos. Jocelyn, Uber. Primeros fríos. Sara, estás haciendo muy buen trabajo y te vamos a dar más responsabilidad. You will be the next chef de party in Fish and Fish. ¿Ok? Cuidado. Vale, arrancamos con línea de ajo y con las torres, ¿vale? ¿Sigues siendo una persona que es muy competitiva? Mucho. Sí, porque entre nosotros pues intentamos... No es tan competición porque no hay mucha cosa con la que competir. Ya, pero es como que siempre que intento hacer algo, quiero hacerlo bien. Mi forma de intentar hacer que me salga bien es querer hacerlo bien. Luego, si me sale mal, siempre intento aprender por qué lo he hecho mal. Es mi forma de aprender. Si no pienso que lo hago mejor, como que no quiero aprenderlo. Pero lo puedes hacer, pero tú puedes aprender y hacerlo bien sin que hacerlo sí. Mejor, ¿no? Es mi forma de motivarme, quizá, el querer superar a otras personas. Aunque luego no pueda, pero lo he dicho antes, me conformo. Al menos lo he intentado. Sí. ¿Y crees que puede ser algo negativo? Un poco, quizá, a veces sí. Porque me fijo mucho en cómo hacen los demás las cosas y no cómo las hago yo muchas veces. Sí. Pero... Hola. Hola, mamá. ¿Qué tal? O sea, ahí tenemos como unas 8 bajas ya. Fíjate, cuando viniste tú eran 7, ya 8. Es que, a ver, es muy duro, hija mía, y tú porque eres muy trabajadora y aguantas. ¿Qué tal te da? ¿Pero de qué partido? No, la que estaba yo, lo único que ahora en vez de estar, digamos, haciendo la mise en plan de los platos y tal, pues soy la que está pendiente de... como encargada, ¿no?, digamos. ¿Trabajas menos o igual? No, trabajo igual. De hecho, ahora tengo más responsabilidad. Anda, pues ya te diga enhorabuena, si es que yo te lo dije, que tú vales mucho, hija mía. A mí no me extraña nada, porque tú vales mucho. Gracias, mamá. Es tu madre. Pero a lo mejor si ellos están contentos conmigo y tal, puede que me quede en el periodo de I+D. Bueno, luego ya hablaremos. Otro poquito más, tendré que tener paciencia. Cuando te nombran la responsabilidad de ser jefe de partida, o sea, es a lo más que puedes llegar en Mugariz, pero no te imaginas que tú vas a ser el que dirija una partida. Había dicho uno. Estar atentos, ¿vale? Y ahora aguantar, no montéis más, que esto lleva mucho. Y a 8 horas tengo guisante. Escucho, tengo un tendón hueso. No te rías. Vale, aquí pasa una paleta, aquí vamos.
Por eso me río, porque hasta que se entera que le estoy diciendo que el tomate va sin bonito... Vale, pues vamos a hacer una cosa. Métete dentro, ¿vale? Vale. Y yo me dirijo a ti, tú le diriges a ellos. Vale. Voy. Tenemos el helado del niño, chocolate y yogur. Vale. Por favor, a la mesa 19. Y la carne... La cámara y no has informado a Guille. De primera se lo tienes que dejar a él, para que él lo vea. Hay un fallo de comunicación. Y digo, pero claro. Igual tienes que checar las cosas. Por eso eres una jefa partida. Igual contigo, por ejemplo, si el tío no hace bien la parrilla, luego te echa la bronca a ti, ¿no? Que lo que decías tú, hay pequeños fallos que al final no sale bien. Claro, si falla una persona, fallamos todos. Entonces yo tuve la suerte de poder colocarme al lado de un grupo de gente que sí realmente eran apasionados. Pues, ¿estos? Aquí. En el fondo... han conseguido que esto que llora aquí les traiga a lo que hacemos hoy en día. Mira, aquí está Ferran. Esto es el año 93, cuando yo llegué a hacer un estas. Este de aquí, con la falda al viento, soy yo. Los tres estuvimos en la misma época. Los tres realmente nos esforzamos. Crecimos como personas. Más allá de profesionales, crecimos como personas cuando se nos puso al límite. Cuando se nos exigió. ¿Es así? Me acuerdo el primer día que te presentaste y además viniste así justo y me dijiste, hola, yo soy Jade, que somos pocas chicas por aquí. Justo sí, me dijiste seguro, eso. Seguro. Dije, mira. No sé, a veces me siento como un poco, hay que proteger un poco las chicas. Sí. No protegerlas porque van a fallar, pero protegerlas porque somos una minoridad, ¿no? Y si necesitas hablar con alguien, que puedes hablar conmigo, que yo estuve en tu posición antes. ¿Cuántos años tienes? 26, ya. Yeah. Vale, yo empecé casi igual, yo empecé con 24 y yo también cambié de carrera, entonces me sentí que no pudiera hacerlo mejor que el otro, pero luego lo que tienes que dar cuenta es que tú tienes que empezar en tú mismo, enfocarnos con tus talentos y lo que tú puedes hacer y luego absorber toda la información. Igual a veces hay una imagen de ti como eres un poco más cerrada, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es verdad. Básicamente. Vale. No sé, si te atreves a gritar, uf. Ahora mismo, y como de una vez como desahogarte de todo. Ya, no, nadie está juzgando. Mira, al final toda la gente va a estar contenta que lo oí. ¡Ah! Dios, qué de niña, ¿no? ¡Qué horror! Muy bien. Te lo juro, ¡oh! Había chillado. Claro, yo esperaba más así, más... ¡ah! ¿De dónde me ha salido eso? Every single night before I sleep, I feel like, am I going to be a great chef? I tried two ways. So this is with salt, 1 hour, and 1 hour in yama, the original way, right? Salty. Salty. And this, 3 hours. Can you remember it? No. Well, the look is different. This is raw, right? Yeah. Better? Better. I would put this one more hour. 1 hour? Okay. When you look at something, you want to know what it is, other than we just do it. You know, that's the difference from chef and the robots. Well, lucky she said yes, so I can sell 6 now. ¿Tres yamas sale? ¿Dos fresas sale en mesa 11, RP? I came here
with a lot of, you know, worries. Right now, I'm really confident. I'm proud of myself. I feel myself, I'm becoming like one of them. I'd like to say that we mainly cook feelings and emotions. Those ingredients, techniques, channels, tools are nothing but tools to create that moment. When you are thinking on a new dish, we need to pay attention to the failures. Look how hard. Yeah, the pork is like so. It's crumbled. Yeah. And if you are looking for something, don't close the eyes for the rest of the things that appear in the way. ¿Están los corchos? No, o sea, por... Nunca he probado un vino de este calibre, o sea, por recuerdo. ¡Oído! Jarrón, estamos con dos. Pero hoy, sobre todo, lo que me interesa es que les observe, ¿vale? Porque nosotros no jugamos a que cada uno tiene sus platos, ¿saben? O sea, en la mise en place sí, pero durante el servicio vamos todos un poco a por todo, ¿saben? No, que al estar más fino queda deforme. ¡Oído! Está. Mucho, ¿eh? Mucho caldo, ¿eh? Para una. Vamos. Sarita, ¿puedes venir un momento? Por supuesto. ¿Estás allí? Hola, Sara. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú? Pues bien. ¿Qué ha pasado? No sé, ¿qué he hecho? Que a todos le cuesta un poco meterse en la manera que tenemos aquí tan especial de trabajar y que, bueno, a ti quizá al principio también te costó un poquito, como a todos, pero una vez que supiste cómo llevarlo, creemos que, bueno, que nos va a venir muy bien en ese periodo, por eso queremos que te quedes. ¿Estás contenta? Mucho. Gracias a David. Pues oye, enhorabuena, te lo mereces. Y nada, a disfrutar. Nos vemos entonces en... Nos vemos en enero. En enero. Qué mala. ¿Qué pasa? Estaba nerviosa, ¿eh? Bien. Sí. ¿Estás contenta? Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué tal, Alex? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Muy bien. Bueno, hemos leído la carta tan estupenda que nos has... carta de intenciones que nos has mandado. Y bueno, ya estamos en el punto de creatividad, ¿no? Este periodo, este lujo de pararnos a pensar y a ser parte como del antes, ¿no? Donde se surgen todas las ideas. Y bueno, pues nos gustaría que estuvieras con nosotros en este periodo, Alex. Perfecto. Nos encantaría, viendo un poco pues eso, toda la trayectoria de todos estos meses y bueno, pues también habiendo leído cuál era tu intención, tu ilusión de seguir con nosotros, pues nos encantaría que siguieras con nosotros. Genial. ¿Estás contento? Mucho, la verdad. Es algo que vine pensando en ello y la verdad conseguirlo es una pasada, ¿no? Ver que llegas a lo que quieres aquí, no hay mejor orgullo para mí mismo. Ya está. Bien, ¿no? Mola, ¿no? ¿Qué pasa? No, digo, es que tenemos que hacer algún signo, pero claro, digo, si no podemos decir nada, ¿sabes? Ya, pero eso te echas un tique. Volvemos a la vida. Hola.
Hola, mamá. ¿Te pillo mal momento? Sí, estoy comprando, pero bueno, me voy a salir a la calle. Nada, es un momentín para darte una noticia. Dime. Que me han cogido para el I+D. O sea, que me quedo tres meses más después de diciembre. Ay, madre mía, Sarita. Yo por ti me alegro, pero que tres meses más sin verte. ¿Y os quedáis muchos o poquitos? 10 personas de todos. Madre mía, la noticia, te voy a dar. Un beso, anda. Venga, cariño, hasta luego. Adiós. It's like ego, you know. Well, like 2 years ago, I was thinking I want to be like Anthony. I want to be like a Michelin star chef. After experience here, I thought about it. It's not really about the title. Right now, I want to learn how to cook better. You know, everyone has different ideas of cooking and ideas of what you want. For me, the Spanish cuisine plus gastronomy and molecular cuisine right here, I don't think it's something that I want to do. If I really thought about a rank, stars, most probably I already sent a resume to another Michelin star restaurant, but I didn't because I'm looking at restaurant that does the real food. Became more like them in the end. Every day I'm thinking about what do I have to do for mise en place, what do I have to do for my partida to make it easier, faster, more to the perfection. You know, I feel like I lost my originality. You know, I become like Mugaritz. Cada mañana es venir aquí cogiendo la lista que te dan allí en la cocina de cada hoja que necesitan, cuántas necesitan, y irla gestionando. Sí, la verdad es que estoy muy contento. Era una de las partidas que no quería terminar el stage sin probarla y la verdad es que me gusta mucho. Me interesa mucho e intento aprender lo máximo. Después de Mugaritz me gustaría seguir aprendiendo. Tengo un proyecto en Barcelona que me interesaría aprender lo que es abrir un restaurante no tan grande como Mugaritz ni con tanto nivel, pero sí que busca esto y saber cómo evolucionan las cosas, cómo es todo fuera y dentro de la cocina. Básicamente es que esa gente tome conciencia real de lo que es un restaurante donde se maneja mucha creatividad y donde hay un contexto, un ecosistema de valores que al final a ellos les pueden servir. Es podrirla, ¿no? Es una técnica que se pone cal en agua y las dejamos 3 horas para al final hacer como que la, como si tuviese una piel. Después de 3 días, este sería el resultado.